Si estás en el proceso de crecimiento de tu cabello, evita hacer esto. Número 1, traerlo agarrado todo el tiempo tu cabello. Esto daña mucho nuestro cabello y principalmente las puntas del cabello, ya que puede llegar a secar y deshidratar tu cabello, ya que no permite que tu cabello respire correctamente. Por ejemplo, es como si todo el tiempo tuvieras una liga agarrada a tu dedo, apretándote, impidiendo que la circulación de la sangre pues continúe. Poco a poco tu dedo comenzará a enrojecer y si lo tienes por mucho tiempo atado, amarrado y no permites la circulación de la sangre, puedes llegar a perder este dedo y a que te lo corten, ya que no tendrá una circulación de la sangre. Y lo mismo sucede con el cabello. Si todo el tiempo lo traes agarrado o atado con una liga, no permites que los nutrientes se distribuyan correctamente sobre toda la hebra capilar, lo que poco a poco va a provocar que tu cabello se seque y muera, donde ya no se encontrará con brillo ni sedoso. Cosa número 2 que debes evitar si estás dejando crecer tu cabello o si lo tienes largo es no te hagas un man bun o una colita si no tienes el cabello largo. Para comenzar, ¿quién en este 2024 sigue utilizando el man bun? Pero sí he llegado a ver hombres que se hacen una colita con 3 pelos de largo. O sea, no tienen el cabello largo, pero ya se están peinando como si lo tuvieran largo, con una colita, una liguita y 3 pelitos. Hombres, se ven horribles cuando hacen eso. No lo hagan. Cosa que debes evitar número 3 es no pintes tu cabello. No debes de pintar tu cabello durante el proceso de crecimiento porque eso daña la cutícula de tu cabello. Lo que eso provoca es que se vea seco, maltratado y sin brillo en el futuro, sin contar que además puede ser más lento el proceso de crecimiento de tu cabello. Además que si pintas tu cabello en el proceso de crecimiento, vas a dañarlo y vas a hacer que se crezca feo y que no se vea nada bien tu cabello cuando esté largo. Y como no vas a tener tu cabello largo bonito cuando ya lo tengas largo, lo vas a querer cortar porque no te gusta cómo se ve. Número 4. No lo toques con tus dedos constantemente. Es normal que conforme va creciendo tu cabello, quieras tocarlo, sentirlo, medir lo largo que va creciendo o incluso por inercia solamente pasar los dedos sobre tu cabello. Pero no debes hacerlo porque cada vez que pasas los dedos sobre tu cabello, contaminas tu cabello llevando la suciedad que tienes en tus manos a tu cabello, maltratando y secando tu cabello. Además que con la constante fricción de tus dedos sobre tu cabello, llegas a causar calor, lo que provoca que se seque, se deshidrate y en algunos casos terminas con unas puntas abiertas horribles. Y número 5. No les hagas caso a las opiniones de los demás sobre tu cabello. Durante el proceso de crecimiento de tu cabello existirán muchas personas que tendrán diferentes opiniones sobre cómo te ves o cómo te queda tu cabello largo. Pero tú debes de ignorarlos por completo para poder tener el cabello largo como tú lo deseas. Porque si les haces caso, terminarás cortando tu cabello y nunca lo tendrás largo. Y pues bueno, muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas qué es lo que no debes de hacer si estás dejando crecer tu cabello. Ya sabes, muchachón, que me puedes seguir a mí en Instagram y en TikTok, que te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar tu cabello, ya sea que lo tengas corto o largo. Por allá te comparto más consejos y más contenido. Además, recuerda que mi marca El Muchachón también tiene Instagram y TikTok y no te veo que lo estés siguiendo, así que ve y síguelo en ese momento porque por allá también tendrás mucho contenido sobre cómo debes de cuidar tu cabello. Además, que inspiración en cortes y estilos de peinados y cortes de cabello tanto para corto como para largo. Ya sabes que si quieres cuidar excelentemente tu cabello, el shampoo El Muchachón te va a ayudar porque no contiene químicos agresivos, no secará tu cabello, además que lo va a fortalecer e hidratar y llenarlo de un brillo natural, porque lo que sientes sano es tu cabello sano. Puedes conseguirlo en www.elmuchachon.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte en este canal para que no te pierdas ninguno de estos videos que te estoy haciendo, para que así sepas cómo debes de cuidar tu cabello largo. Y dale like a este video si te gustó para saber qué son las cosas que no debes de hacer en el proceso de crecimiento de tu cabello para poder tenerlo largo. Y déjame acá abajo en los comentarios qué otra cosa no debes de hacer cuando estás dejando crecer tu cabello. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck.